La semana pasada regresaron al país 135 trabajadores de cruceros turísticos que estaban varados desde hace meses en la isla de Curazao. Sin embargo, quedan más de 500 trabajadores, mujeres y hombres, la mayoría originarios de la costa Caribe, varados en la isla de Gran Caimán en el Caribe y en otros países, que no pueden regresar a sus casas por el impedimento de las autoridades. Elmer Rivas conversó con una tripulante de un crucero que se encuentra en Barbados y nos cuenta la historia. Queremos regresar a nuestra patria. Es un derecho constitucional que tenemos como nicaragüenses. Más de 500 nicaragüenses están varados desde hace 3 meses en Islas Caimán y en cruceros de turismo, ante la negativa del gobierno de Nicaragua de permitirle su repatriación. Todos son trabajadores de la industria turística y hotelera que han perdido sus empleos a causa de la crisis sanitaria del COVID-19. Hay un buen número de nicaragüenses. El último número del cual me di cuenta eran de casi 300. Estaban tratando de regresar a Nicaragua. Ernie Atil es originario de Bluefields. Trabaja en Islas Caimán y tiene 3 meses esperando una respuesta para retornar a su país. Han habido muchos vuelos de repatriación a otros países, México, Dominicana, Jamaica, Honduras, las Filipinas, India, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, para mencionar algunos países. Y quisiera recalcar también de que el primer país que se programó para eso fue Nicaragua, y aún estamos acá. El pasado 15 de abril, la aerolínea Cayman Airways informó que realizaría vuelos hacia Managua para repatriar a los nicaragüenses de la isla. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua rechazó los vuelos alegando el cierre de sus fronteras, que nunca hizo oficial. El gobierno de Caimán nos ha prometido a nosotros que iban a seguir intentando y haciendo esfuerzos para tratar de que se diera el vuelo, siempre y cuando el gobierno de Nicaragua permitiera la entrada. El derecho al retorno es uno de los principios más básicos del derecho internacional. Jonathan Duarte es un NICA estadounidense que brinda asesoría a los nicaragüenses que se encuentran varados en Islas Caimán y en cruceros turísticos. Un grupo de 170 nicaragüenses que estaban trabajando en Royal Caribbean llegaron a Barbados. Ya la línea de crucero había hecho los arreglos con la dictadura. Había un avión privado listo para traerlo. Y sin ninguna razón, simplemente le dijeron, no tienen permiso de entrar a Managua, y en un par de horas vino un correo de parte de la línea de crucero a todos los embarcados, diciéndole que habían recibido una nota de la Cancillería nicaragüense, diciéndole que no iban a poder retornar hasta el 13 de julio, pero tampoco le dieron una razón. Ahorita estamos fuera ahí, aquí en el mar, en el Caribe, Barbados. Estamos fuera ahí flotando. Carla es tripulante del crucero de la compañía Royal Caribbean. Hace rato de verdad estamos ahí en la casa y ya todavía estamos aquí. Y lo que no entendemos es que ellos dijeron que quieren el test, llegue un vuelo charter y ya todo eso puso la compañía y todavía nada. Eso es lo que no entendemos aquí. El gobierno de Nicaragua ha impuesto condiciones para la repatriación de los nicaragüenses. Extraoficialmente conocí de algunos contactos que tengo en la línea de crucero que el gobierno de Nicaragua está pidiendo exámenes de COVID, lo cual me parece bien. La otra cosa que le piden es un avión privado. Y para mí lo más insólito de lo que están pidiendo es esencialmente que paguen los gastos operativos del aeropuerto. O sea, el salario de la persona de migración, el tiramaletas, el que limpia el aeropuerto, las luz, todo. Esencialmente están extorsionando a las líneas de crucero. Y si no pagan eso, no van a permitir dejar a los nicaragüenses. Preguntamos a la Cancillería de Nicaragua las razones del gobierno de impedir la repatriación de estos nicaragüenses, pero nos dijeron que llamáramos al Ministerio de Gobernación. Pero en Gobernación nos pidieron nuevamente que consultáramos con Cancillería. ¿Usted ya se comunicó con Gobernación? No, no me he comunicado con Gobernación. ¿2253? Sí. 8096. Ok. ¿Puedo buscarte con Cancillería? De Cancillería me pidieron que llamara a Gobernación. ¿Cómo hacer el enlace de la llamada y con Cancillería?
Hace unos minutos llamé para consultar sobre los nicaragüenses que se encuentran varados. Dígame. Sí, usted me remitió con Gobernación y en Gobernación me pidieron que llamara a Cancillería. Tienen que anotar, le voy a facilitar un correo. El pasado 30 de junio retornaron al país un grupo de 135 nicaragüenses que pertenecían a las compañías de cruceros comerciales Carnival Cruise Line y Princess Cruise Line. Sin embargo, centenares continúan a la espera de una respuesta desde hace 3 meses. Nosotros estamos acá sin trabajo y estamos acá gracias al buen corazón del gobierno y las personas de las Islas Caimán que nos han estado apoyando. Además de la región del Caribe, hay grupos de nicaragüenses varados en cruceros ubicados en Sudáfrica, Dubái, Inglaterra, Italia y Brasil, con probabilidades más remotas de conseguir un retorno inmediato. El Estado no tiene ni ha tenido ningún interés en resolver las problemáticas que vive la comunidad costeña. Mayoritariamente es esa comunidad la que está embarcada. Las familias de los nicaragüenses varados originarios de Bluefields no han recibido ninguna respuesta clara por parte de las autoridades locales. El alcalde y la vicealcaldesa, ellos nos dijeron que ellos iban a hacer todo lo posible, pero iban a hacer todo lo posible para ver qué se puede solucionar, pero no estaban seguros porque no estaban en manos de ellos. Los familiares organizaron una protesta en demanda de una respuesta inmediata a la solicitud de repatriación, pero fueron reprimidas por la policía. Y cuando ya salen del diálogo con la alcaldesa, nosotros dijimos que vamos a dar un pequeño recorrido con la bandera azul y blanca. Cuando sacaron a la bandera, pues había un jefe de policía de aquí de Enchi, sale con un guardaespaldas que tenía un arma ahí en la mano y cuando miramos detrás de ellos, filas de antimotines. Eran una fila, quiero ver, dos filas alrededor, una fila del costado sur del parque y enfrente del parque, enfrente de nosotros, y empezaron a arrancar lo que podían arrancar porque tenían pistoletas algunas de las muchachas y se las arrancaron de la mano un policía y la bandera la agarraron y nunca la regresaron. Los pobladores en Bluefields relacionan el desinterés del gobierno por la repatriación de sus ciudadanos con el abandono histórico del Estado con la región caribeña. El gobierno ni siquiera sabe cuánta gente está embarcada. Para comenzar, ellos no tienen un censo. Y además manejan de que la mayoría de la gente que está embarcada es gente aquí, negra de la costa atlántica. Que para ellos significamos poco o nada. Las trabas impuestas por el gobierno de Nicaragua para la repatriación de los nicaragüenses podría repercutir en las oportunidades laborales futuras de estos ciudadanos. Una cosa que sí me preocupa muchísimo, porque yo fui consultor de Royal Caribbean, es más, yo contraté a todos los gerentes de los barcos, y me recuerdo claramente que había una lista de países problemáticos donde no podíamos reclutar. Mi preocupación es que pongan a Nicaragua en esta lista de países problemáticos porque esta es una fuente de empleo importantísima para la costa caribe de Nicaragua, ya que no hay empleo por culpa del gobierno. Uno de los mayores, de las mayores demandas de nuestra región ha sido el empleo y esto el Estado ha sido incapaz de resolverlo. Muy por el contrario, ha más bien promovido una política de exportar pues mano laboral nicaragüense, no importa quién. Por eso estamos en esta situación y vemos la bandada de gente que se está dejando venir. El artículo 13 de la Declaración de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y regresar a su país. Entonces el régimen está violando los derechos humanos de sus propios ciudadanos y de ley internacional. Que se ponga la mano en la conciencia y que permitan el vuelo de repatriación, ya que yo no veo ningún motivo obvio por el cual se nos estaría negando la entrada ni a nosotros que estamos en las Islas Caimán ni a la gente que está embarcada. Ese es el drama que viven los trabajadores de los cruceros turísticos que perdieron sus empleos como resultado de la pandemia desde hace varios meses y no pueden regresar a Nicaragua por el impedimento de las autoridades.